Cada vez compramos menos libros, entonces, ¿por qué los seguimos considerando importantes para nuestro conocimiento? ¿Por qué comprar libros si resultan tan costosos? ¿Quiénes los hacen? ¿Dónde? ¿Cómo? Demasiadas preguntas para ser resueltas en un programa dedicado a las noticias locales del diseño. Sin embargo, quisiéramos explicar un poco este largo y complicado proceso. Un libro puede ser considerado básicamente como un conjunto de hojas impresas, agrupadas en fascículos o pliegos numerados en orden progresivo y cosidos entre sí para funcionar a modo de bisagra, todas a su vez fijadas y protegidas por una encuadernación o cubierta. El asunto comienza cuando un inteligente señor llamado autor escribe una obra que considera digna de ser publicada y leída por los demás. Luego de poner el punto final, acude a donde el señor editor, quien estudia detalladamente la obra para decidir si puede o no ser publicada por su empresa editorial. El editor conoce muy bien el mercado del libro y debe anticipar si esta obra tendrá éxito o si causará pérdidas para la empresa. Después del análisis de mercado, el autor recibe la feliz noticia de aprobación de su obra. La obra pasa a ser revisada por un experto en el manejo del idioma llamado corrector de estilo, quien busca posibles errores gramaticales y de escritura para evitarlos en la impresión final. Cuando el texto está listo, se lo entregan al creativo del grupo, el diseñador gráfico, quien trabaja en el departamento de arte. Aquí se le da forma a la obra, acomodando textos, ilustraciones, fotos y demás contenidos del libro para que pueda ser leído con facilidad y con gusto. Al finalizar la armada de todas las páginas, empieza el proceso de impresión del libro. Existen muchos mecanismos para esto, desde máquinas de tipografía pequeñas y antiguas hasta impresoras offset de gran tamaño que brindan eficiencia, rapidez y calidad. Una vez se han impreso las múltiples copias, solo queda armar cada uno de los libros, encuadernar las páginas, pegarlas al lomo y ponerles la cubierta adecuada. Y ya está lista una nueva luz para alumbrar el conocimiento de la humanidad. Será llevada por un señor distribuidor hasta cada punto de venta, en donde usted, señor lector, ávido de conocimiento, podrá acceder al tesoro del saber.